Y ahora, los confidenciales. El pasado 22 de octubre, el presidente de Guyana, David Granger, acusó a Venezuela de amenazar la integridad territorial de su país. Ninguna de las informaciones de Granger han sido confirmadas, pero el mandatario sigue escalando en provocaciones contra Venezuela, con apoyo que le da el Pentágono. ¿A dónde piensa llegar? ¿A generar un incidente armado? La situación crítica en la MUD se acrecienta día tras día. Las personas que tienen más fuerza interna en la alianza, por ejemplo, el gobernador de Lara, Henry Falcón, respondió las desacertadas declaraciones de Chuo Torrealba y le señaló que él no estaría con la política denunciada por el coordinador de la MUD. También los partidarios de Gómez Igara, que se lanzó a diputado por Lara, sostienen que las verdaderas primarias de la MUD serán el próximo 6 de diciembre. Esto lo plantean en diversos actos públicos gente de Antonio Ledezma y María Corina Machado. Torrealba mantiene una posición que él califica como de limpieza interna para referirse, entre otros miembros del organismo, a los disidentes copellanos. Sostiene que esta conforma una especie de contrafuego para salvar a la MUD de los oportunistas y que si no lo logra se marginaría y explicaría públicamente las razones que tiene para hacerlo. La costosa maquinaria agrícola que ustedes pueden observar en pantalla se encuentra desde hace tiempo en estado de total abandono, llevando sol y agua a diario, a un costado de la carretera nacional El Sombrero Valle de la Pascua, en la salida hacia Los Dos Caminos. ¿Negligencia o qué? El espectáculo suscita la crítica de cuantos transita la vía. Confidencial al cierre, interlaces. Circuito 1, Estado Aragua. Confidencial, parlamentarias, 6 de diciembre. Aragua, circuito 1, intención de voto. Ficha técnica, 500 entrevistas directas en hogares, municipios, Giraldot, Ocumare de la Costa y Mario Briceño Iragorri, del 21 al 25 de octubre 2015. Resultados. Intención de voto en el circuito 1 del Estado de Aragua. Si el próximo domingo se realizaran las elecciones a la Asamblea Nacional, ¿por quién votaría usted? ¿Por los candidatos del chavismo, por los candidatos de la oposición o por los candidatos independientes? Por el chavismo, 46%. Por la oposición, 36%. Por independientes, 12%. No saben o contesta, 6%. Análisis. Se intenta crear una matriz de opinión engañosa cuando se utilizan los resultados de encuestas sobre intención de voto nacional para proyectarlos sobre los procesos que son locales, ya que se trata de elecciones en cada uno de los 87 circuitos electorales, donde la correlación de fuerzas es diferente. La principal amenaza de las fuerzas bolivarianas es una posible abstención del chavismo moderado y de los simpatizantes del proceso, por lo que el reto fundamental del gran polo patriótico en esta etapa final de la campaña es convocar y movilizar el voto blando del chavismo, afirmando su identidad clasista y popular. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.